Hola amigos, bienvenidos a este nuevo vídeo. Bueno, en este vídeo vamos a tratar sobre los colores oscuros. Vamos a tratar como en dos escuelas, una la que es la escuela realista o académica y la escuela prismática que pertenece más bien a los impresionistas. Yo personalmente es mi escuela la que trabajo, pero voy a tratar un poquito los dos. Vais a ver mezclas que los hago con los tierras, en una de las ocasiones con negro también, y en otras con colores, digamos, prismáticos, como puede ser el verde, el rojo, el azul y demás. Os puedo decir que lo que es el tratamiento de los oscuros con el negro tienden a enfriar. El negro trabaja como un tono un poquito azul. En el vídeo, cuando voy haciendo las mezclas, unas pequeñas mezclas con blanco, pero es para que veáis la tendencia, no es para aclarar el color. El color se aclara cuando hacemos esas mezclas oscuras con un tono de color que sea más claro. Por ejemplo, si yo estoy mezclando siena tostada y azul, por ejemplo, y quiero que tenga una tendencia hacia el siena tostada, pero en oscuro, lo que podemos hacer es mezclar un poquito o de naranja o un poquito de rojo. Son, digamos, que son colores cercanos al siena tostada. Por otro lado, lo que son los tonos oscuros, tenemos que procurar hacerlos transparentes. Aquí tengo, por ejemplo, este cuadro. En este cuadro, los tonos oscuros no los he hecho con negro, los he hecho, pues, o puede ser con verde y un poquito rojo, o azul ultramar con carmín, verdes que puedan estar en estas secciones, como en estas, pueden llevar un poquito de rojo de cadmio, un poquito de naranja, dependiendo. No he recurrido al negro, precisamente. Bueno, pues ya con esta entrada pasamos a ver el vídeo y a ver si os sirve y os clarifica un poco. Bueno, entonces vamos a empezar. En primer lugar, el ultramar con el siena tostada. Vamos a colocar aquí el ultramar. Hay que andar limpiando. Y aquí el siena tostada. Entonces vamos a ir mezclando el uno y el otro. Si a esto le añadimos un poquito de blanco, veremos un poquito la tendencia. Si ahora a la otra esquina le añadimos blanco, también veremos su tendencia. Es una tendencia pues más azulada. Bueno, esto lo podéis hacer en cada uno de los ejercicios que vayamos a hacer. Entonces, siena tostada, ultramar, prácticamente nos da un negro muy oscuro. Podemos luego caminar un poquito más hacia el siena tostada o hacia el azul. Entonces ya veis que vamos a tener dos tendencias completamente diferentes. Son dos colores muy bonitos, como grises. Ahora vamos a hacer uno con siena tostada, con sombra tostada y el verde oscuro. Este nos va a dar también un negro, pero bueno, potente, Y dar qué negrura llega a tener. Y ahora, sombra tostada con un poquito de verde. Es impresionante y no deja de tener esa cierta calidez. Voy a echar un pelín de blanco. Ya veis, ¿no? Y para que veáis la diferencia con el verde, no tiene nada que ver el verde solo, Ahora vamos a hacer el carmín con el ultramar.
Esto ya entramos en lo que es más bien los colores prismáticos de los impresionistas. Estos son más tendencias más académicas, donde se trabaja más con los tierras. Y ahora mezclamos aquí en la mitad los dos. Vamos buscando la negrura que puede llegar a tomar. No se trata de que hagáis color negro. Esto no es para hacer el color negro, aunque lo conseguimos, pero no es ese la razón. La razón es para que hagamos colores oscuros, que son colores que cuesta verlos, pero podemos controlar un poquito la tendencia de lo que son los colores oscuros. Este le podemos caminar un poquito más hacia el carmín o hacia el azul. Podemos iluminarlo, en este caso el azul, si va en tendencia azul con un poquito de celeste o si va con tendencia del carmín con un poquito de rojo claro, ¿eh? Siempre vas a poder darle más luminosidad. Ahora aquí vamos a hacer el negro como base. Y vamos a trabajar con las tierras. Por un lado, cogemos el Siena tostada sombra tostada y el sombra natural. Sombra tostada con un poquito de negro. Voy a aclarar aquí un poquito para que veáis un poquito la transparencia y todo de negro. ¿No? Como más verdoso, el que está mezclado con el sombra natural. Y aquí este será el que más nos dé más cálido. Son colores muy hermosos, ¿eh? Me gustan un montón. Muy bonitos. Ahora vamos a pasar a una paleta más prismática. Vamos a hacer con el rojo claro, amarillo un poquito, el verde claro, que es un poquito amarillento, entonces lo mezclamos. Ya veis que conseguimos casi como si fuera un siena. Más luminoso tal vez. Entonces también aquí, siempre que tengáis dos colores, podéis hacer una tendencia hacia el rojo, un poquito más hacia el verde, ¿eh? Hay muchas ocasiones que lo que es la naturaleza, en lo que son los verdes, pues tienen esa tendencia rojiza que le podéis añadir. Voy a añadir un poquito aquí más de verde para darle un poquito una tendencia más verdosa. Un poquito, ¿eh? Vamos a añadirle un poquito de blanco. Viene bien el añadir blanco, para ver un poquito la tendencia, ¿eh? Porque los oscuros, en definitiva, son color. Deberían de ser, por lo menos.
ya veis aquí cómo tendremos una tendencia más rojiza y aquí una tendencia más verdosa. Pero realmente conseguimos colores realmente oscuros, que tienen que estar presentes dentro del cuadro, ¿eh? Estáis pintando un objeto un poquito oscuro, ¿eh? Y en las sombras pues puede ser que tengáis que utilizar algunos de los colores estos. A este, concretamente, le podéis añadir, para iluminarlo un poco, podéis añadirle un poquito de amarillo. A este, pues igual un poquito de naranja. Entonces, en vez de hacer un color oscuro, sin necesidad de tener que estar añadiendo siempre blanco, aquí estamos añadiéndole blanco para ver un poquito la tendencia de cada uno de los de las mezclas que van saliendo. Otra cosa es iluminar el color oscuro. Entonces, lo tenemos que hacer con un color de la tendencia de cada uno de ellos. En un valor un poquito más alto. En este caso podría ser un poquito amarillo y en este caso un poquito de naranja. Ahora aquí vamos a hacer un color realmente oscuro, con el rojo claro. Pero en vez de utilizar el verde amarillento, vamos a utilizar el verde oscuro, que puede ser un viridian, que puede ser un verde talo, cualquiera de los dos. Ya veréis qué color más oscuro sale. Aquí le vamos a dar una tendencia un poquito más rojiza y aquí le vamos a dar una tendencia un poquito más verdosa. Aquí un poquito. Ahora vamos a añadirle un poquito de blanco para ver las tendencias. Vamos a hacer ahora aquí con el negro para que veáis la gran diferencia que hay. A este vamos a añadirle blanco. Ya veis que el color, ya veis que el color negro tiene una tendencia azulada. Siempre es enfría mucho el color negro. Aquí con estas mezclas, si negro, hemos conseguido que los colores tengan tendencias. Y que tengan tonos que se acerquen al objeto que estamos solucionando, y eso es bastante importante. Aquí está este, por ejemplo. Tiene hermosura de color. Bueno amigos, si os ha parecido y os ha gustado el vídeo, un me gusta, y a los nuevos, pues si os parece interesante, seguiré colgando nuevos vídeos, pues suscribiros. Bueno, hasta el próximo, agur.